La Contraloría abrió un sumario interno buscando identificar el error, entre comillas, en las declaraciones juradas de Jorge Bogarín. Clara Acevedo, ¿qué se puede decir a estas horas de este sumario? Al menos, a juzgar por lo que están anunciando, ¿podría develar realmente qué fue lo que ocurrió allí, qué pasó, si realmente hubo una irregularidad que incluso podría llevar a una cuestión penal? En realidad, María Teresa, hasta ahora ellos sostienen de que el error fue nada más que informático, digamos, un error técnico. De hecho, primeramente al llamar hoy a conferencia de prensa, ellos explicaron cómo funciona la estructura de la declaración jurada. Ya desde el momento en que uno presenta esta declaración, explicaron que básicamente esto tiene como dos apartados. Uno de los apartados, que esto se sincroniza todos los días, muestra a la ciudadanía, que es información pública, ya estas declaraciones juradas, y supuestamente la otra, a la que solamente tiene acceso la Contraloría, muestra otra parte o informaciones sensibles que de repente, por una cuestión judicialmente, por ejemplo, no se puede publicar, y que por lo tanto en ese apartado al que tiene acceso la gente en general fue que se dio este error y no se copió en su totalidad esta declaración jurada de Bogarín, y que supuestamente esto fue lo que pasó. Pero primeramente, antes de comentarte lo que van a decidir hacer en investigación, vamos a escuchar esta explicación del licenciado Yacir Ahmed. Se detectó el inconveniente acá con el director general, entonces recurrimos a la empresa que nos desarrolló el sistema. Este es un sistema que tiene aproximadamente un año de antigüedad, ¿verdad? Y que va sufriendo, o sea, va teniendo procesos evolutivos de modificaciones. Recurrimos a la empresa y la empresa nos ayudaron, analizaron, vieron, detectaron el inconveniente y lo solucionamos. Solucionamos, levantamos una nueva versión del sistema. Y ahí ya evidentemente las veces que uno quería bajar las declaraciones juradas ya aparecían los campos de observaciones correspondientes. Este inconveniente evidentemente no solo le afectó al señor Jorge Bogarín, sino que a muchas personas más que tenían ese campo de observación. Solo que este caso es un poco mediático, entonces por eso se detectó así, ¿verdad? Bueno, de todas formas, Clara, como para ahondar un poquito más en el tema, se podría decir que, si bien dio esta explicación que acabamos de escuchar el representante de la Contraloría, ese sumario interno podría arrojar alguna luz que clarifique todo esto. Ellos dicen estar seguros de que el sistema no fue violado, pero no obstante, obviamente se va a hacer este sumario interno, incluso tampoco se descarta una auditoría externa. Ellos en todo momento dicen que están abiertos a cualquier tipo de investigación y que esto después se va a publicar nuevamente para que la ciudadanía también tome sus conjeturas. Pero vamos a escuchar a Armindo Torres, director de declaraciones juradas. Nosotros, ¿en qué momento verificamos eso si es veraz o no? En el momento del examen de correspondencia, que justamente ahora al señor Bogarín lo estamos realizando, estamos pidiendo los informes, ya está en proceso, y ahí es donde vamos a verificar si los datos declarados por el mismo son correctos o no, y vamos a poder evaluar el incremento patrimonial que tuvo, si es sustentable o no. Así como lo dijo el licenciado Yacir, el contralor también ayer, que estamos abiertos a cualquier investigación que pueda haber sobre el sistema. Nosotros estamos seguros que no hubo ninguna modificación, ninguna rectificación. Creemos que el sistema de declaración jurada es inviolable. Bueno, esta entonces es la postura que adopta la Contraloría General de la República. Pero vayamos, Clara, al origen de todo esto. ¿En qué consiste la denuncia? ¿Qué fue lo que pasó precisamente con las declaraciones juradas de Jorge Bogarín? ¿Por qué este cuestionamiento, en este caso, del doctor Rolón Luna?
Que el cuestionamiento del doctor Jorge Rolón Luna, María Teresa, tiene que ver justamente con las diferencias que hubo en las publicaciones que en el que uno tiene acceso en la Contraloría, que es información pública, con las publicaciones que el propio Bogarín realizó en sus redes sociales vía Twitter. Entonces él dice de que no es la misma, que hay una aclaratoria importante de un origen de 900 millones de guaraníes que Jorge Bogarín en un apartado explica que tiene que ver con una herencia que él recibe, y sin embargo esa publicación no aparecía en la base de datos al cual tiene acceso el público en general. Entonces, para él puede haber alguna situación aquí irregular. Él dice que esto no puede terminar simplemente diciendo que el sistema es inviolable, de que esto se tiene que aclarar e investigar profundamente. Vamos a escucharlo también, María Teresa. Esta información no migró. Esa es la aplicación que ellos dan. Tienen que dar la explicación de por qué no migró, cuál fue la falla concreta. Porque la explicación que se dio también es, con respecto al caso de Horacio Cartes, es la misma. Y una de las explicaciones que se dio, que yo escuché en los medios ayer, que no sé si hoy dijeron eso, llegué tarde, decía que la cantidad de caracteres volvía un poco pesado eso para migrar. En primer lugar, no me parece algo tan razonable, pero no soy informático. Ahora, la rectificación que hizo Horacio Cartes tiene 400 caracteres. Esta tiene 150. ¿Por qué esa más pesada migró y esta más liviana, comillas, en términos de bits y de cabez, que es irrelevante? Eso no es para unos cuantos renglones. Estamos hablando de un libro de Tolstoy de 1000 páginas. Lo otro que cuestionó también, doctor, es que en la Contraloría no haya publicado el error del que ellos se percataron. Sí. Porque no nos contaron. Miren, señores, ojo que este es un tema importante. Esto va a tener que saltar en estos días, y queremos decirles que hasta ayer esto no figuraba, y a partir de ahora que nos dimos cuenta, claro, una cuestión que tiene que ver con...